Feliz primer viernes del año y vamos a ver qué nos dicen los astros para el dinero, que es súper importante en cada uno de los signos del zodiaco. Y comenzamos con Aries. Esta semana comienza la energía a mejorar en el tema financiero aún más. Se abren nuevas oportunidades y sobre todo muy productivas y beneficiosas para ti en tu vida personal. Aquí lo importante es saber hacer planes para ver cómo vas a manejar el dinero. Tauro, se abren nuevas oportunidades para refinanciar tus deudas y hay que aprovechar para mejorar tu situación actual. Es un buen periodo para pedir préstamos y arreglar pendientes que vienes arrastrando, así que empieza ya. Géminis, hay que ser prudentes con los gastos en estos días, ya que todavía sientes la energía un poco y la emoción de esas fiestas, lo que te hace que puedas gastar un poco más para seguir sintiéndote feliz. Mejor guarda ese dinero para más adelante. Cáncer, el dinero en este momento te va a llegar por las relaciones con otras personas y por tu pareja, así que hay que comenzar a contar a todas esas personas que te deben dinero o que te pidieron financiamiento. Leo, se libera la energía que estaba atorada en las finanzas, por fin se abren nuevas oportunidades para ti. Mientras más conectes con el gozo y sentir satisfacción en lo que haces, mayor será el ingreso de dinero, así que adelante. Virgo, tus padres pueden requerir un poquito de apoyo económico y es momento de regresarles un poco de lo que te dieron mientras crecías. Todo lo que debes, todo lo vas a recuperar por otros medios, así que ayuda sin preocupación. Familia, y antes de seguir con los demás signos, los quiero invitar al diplomado de astrología que impartiré para la transformación, evolución y crecimiento personal. Inicia el martes 23 de enero. En este diplomado obtendrás todo lo que necesitas para poder interpretar una carta astral. La duración de este diplomado es de 13 meses, así que regálate este 2024 crecimiento personal y comparte luz con quienes más quieres. Para informes e inscripciones, ve a mi página web amipozosastros.com o directamente en mis redes sociales. Y ahora sí, continuamos como siempre con el más equilibrado, que es Libra. Entras en un momento muy positivo para las finanzas, por lo que hay que usar estos ingresos para hacer las reparaciones que tenías pendientes, pagar el predial y otros servicios los cuales estabas esperando pagar. Escorpión, se abren las puertas de la abundancia y prosperidad en la vida, por lo que hay que estar muy conscientes de las oportunidades que vienen y así aprovecharlas al máximo. El dinero por fin se libera y vas a recibir noticias muy positivas muy pronto. Sagitario, la fortuna por fin te sonríe de vuelta y se abren oportunidades económicas en este inicio de año. Vienen pagos que se habían demorado y que quedaste esperándolos. En breve recibirás notificaciones que tanto querías. Capricornio, vas a recibir dinero que no esperabas y que ya habías dado por perdido hace meses. La energía conspira a tu favor para darte una sorpresa y vas a recibir un regalo de último momento en forma de dinero para ti. Acuario, la energía se libera en tus finanzas y por fin puedes tomar decisiones que has estado esperando tiempo para tomar. Hay que actuar con calma y no dejar que la prisa te domine. Las cosas van a estar estables por un buen tiempo. Piscis, mejoran tus finanzas y recibes un bono extra por tu desempeño. Unos amigos te van a invitar a un proyecto en lo que vas a ganar también dinero adicional que te va a resultar muy útil. Solo hay que saber manejarlo muy bien para que te rinda. Familia, recuerden que los astros están ahí y nos guían. Feliz fin de semana, feliz Día de Reyes. Nos vemos el lunes y seguimos con más con Pájaros en el Alambre.